amigos, bienvenidos a este segmento Mundo Live. Les saludo a María Alejandra Bastidas, aquí desde la sala de redacción de Mundo Hispánico en Atlanta. Me encuentro con mi colega Hanoi Martínez. ¿Qué tal, Hanoi? Hola, ¿qué tal, María? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy vamos a comenzar con la noticia de las inundaciones en el sureste de Texas, que han sido catalogadas en las últimas horas como catastróficas por la depresión tropical Imelda, que afecta el área desde el pasado martes. Sí, ha sido unos días, unas semanas un tanto catastróficas también para todo el área del Caribe. Y en específico en Texas, lo que era una depresión es una depresión tropical, antes sí, tormenta tropical llamada Imelda, que es el primer fenómeno con nombre que azota Texas luego del huracán Harvey en el año 2017, ha dejado toda una estela de inundaciones y muchísimas personas afectadas, sobre todo en la parte sureste, en áreas cercanas a Houston, al área metropolitana de Houston. De hecho, es curioso porque tenemos en la ciudad de Houston a personas conocidas, lectores que nos están escribiendo y nuestros reporteros que están allá, que nos indican que hay áreas de Houston donde no están viendo ninguna emergencia, donde no se está viendo ninguna catástrofe ni ninguna inundación. Pero sabemos que en el área de Beaumont se han acumulado más de 35 pulgadas de agua y que esto ha forzado las evacuaciones de personas y residentes que han quedado atrapados en sus viviendas esta mañana. De hecho, la policía a las 8 de la mañana es hoy recibieron más de 600 llamadas de personas pidiendo asistencia, por lo que se considera que es una emergencia lo que está ocurriendo en esta zona en particular. También en el área de otra ciudad, Winnie, que está a unas 60 millas al este de Houston, allí fueron rescatadas también centenares de personas que han pedido la ayuda a las autoridades, y el jefe de la policía local informó de cerca de 50 viviendas que están a la espera de ser evacuadas, por lo cual varios botes y lanchas de la policía local y del servicio también de parques y vida silvestre están ayudando a los rescates, porque ha sido algo que se estaba pronosticando, como bien decía María, 35 pulgadas es bastante precipitación sobre un área que estaba seca, como decían ayer algunos meteorólogos, por el intenso verano, o sea que las primeras aguas lo que iban a hacer era saturar el suelo, pero una vez que esto ocurriera, iba a pasar lo que ya estamos viendo en áreas de Texas, las inundaciones que han obligado al despliegue de varias fuerzas de seguridad y de rescate en el estado. Estamos viendo imágenes impactantes de esta área que está al este, para el que se puede ubicar al este de Houston, muy el cerca sureste, del mar, en el sureste del estado de Texas, y vemos cómo están intentando rescatar los autos anegados en agua. Muchísimas personas quedaron atrapadas en sus autos esta mañana, no podían salir y por eso tuvieron que llegar las autoridades. Han incluso evacuado hospitales, ¿no?, de esta zona que está siendo afectada. Los pronósticos dicen que la lluvia va a continuar hasta el viernes, por lo que se espera que las inundaciones se agraven todavía más en las próximas horas. Nuestro reportero David Orantes está en estos momentos camino hacia la ciudad de Beaumont para darnos de primera mano la información. Mira esta imagen, María, impactante, porque es una zona donde normalmente también se pueden producir tornados porque es llano, y esto lo trae asociado la depresión tropical Imelda. Es un tornado en un área de Texas, por lo cual, como bien decías, el Servicio Nacional de Meteorología sigue advirtiendo a los residentes de Texas. En particular, emitió varios avisos de emergencia en condados de Texas, advirtiendo sobre lo que llaman peligrosas acumulaciones de lluvia y vaticinando mucho más desde hoy jueves hasta mañana viernes, sobre todo se habla de fuertes aguaceros que han caído, que han engendrado tornados en la zona de Baton, también al este de Houston, dañando árboles, granjas y cobertizos, por supuesto las viviendas y los vehículos, que son de las propiedades que más son dañadas por fenómenos de este tipo. El Servicio Nacional de Meteorología tiene el aviso de emergencia en varios condados, como lo hemos dicho, porque consideran que son peligrosas acumulaciones de lluvia, por lo que invitamos a todos los residentes que estén en estas zonas a que se cuiden mucho y se mantengan atentos a toda la información que vamos a estar reportando para ustedes. Aquí en mundohispánico.com seguiremos actualizando todo lo que esté pasando, toda la información y las alertas que nos lleguen a nosotros para darles la información de primera mano. Y como les comenté, nuestro reportero va en camino para allá para darnos más información y traernos más imágenes de cómo la comunidad está siendo afectada. Imelda es una depresión tropical, no tiene unos vientos registrados muy fuertes, pero sí es importante acotar las acumulaciones de lluvia que sí trae consigo, y se movía
en estos momentos en dirección norte-noroeste, según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Florida, a unas 5 millas por hora, un movimiento de traslación muy lento que hace que la lluvia se caiga más sobre un área, como estamos viendo toda la parte este de la ciudad de Houston, bien pegado al mar. Antes de pasar a nuestra segunda noticia del día, quiero empezar a saludar a nuestra audiencia que ya está conectada aquí con nosotros en este Facebook Live. Quiero mandar saludos aquí a Claudia Sánchez, a Douglas, a Cubilla Cubilla, a Jamie Méndez, Josiah Ávila, Díaz Ferrer, Elena Aguilar, que nos dice que sí, todo está bien feo por allá. Ana Dos Santos dice, Dios tenga misericordia. Gerson dice, en el área de Conroe también está muy feo. Ana Teresa dice, Dios los proteja. Marta Estrada, gracias por tu mensaje acá y por tus buenas intenciones para toda la comunidad que está allá. Ashley Dolores, María, Zenaida, María, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados en esta transmisión. También tenga presente que en mundohispánico.com usted puede encontrar muchísima información sobre Imelda, que está azotando a Texas, pero no solo sobre ella, también otro huracán Jerry que está sobre las aguas del Atlántico, también lo que va quedando de Dorian muy al norte y otros fenómenos meteorológicos que están azotando México como la tormenta Lorena. Toda la información en mundohispánico.com. En otras noticias, hoy tenemos al presidente Trump que visitó ayer la frontera, estuvo allá por este lugar del sur de California donde se está construyendo el muro y en un acto un poco simbólico firmó el muro, dejó su firma plasmada allí. Dice que este muro, como lo ha repetido varias veces en su presidencia y en la campaña electoral, va a detener la tremenda emergencia nacional que representa la inmigración ilegal para este país. Sí, Trump está en campaña y por eso fue a California y por supuesto estando tan cerca de una de sus mayores promesas en 2016, el muro fronterizo con México, por supuesto que tenía que llegar y fue a uno de los tramos muy cercanos en el sur de California, allí conversó con periodistas y hay una imagen en particular donde él firma uno de los barrotes del muro, vamos ya casi a verla, para un poco dejar plasmado como que esto su huella, es, aquí es estoy, aquí ahí está yo. Firmando, esta es la firma de Trump, es un poco de que legado. Este es mi legado, aquí lo estoy autobiografiando ¿no? Sí. lo que es mío, por supuesto eso desencadenó polémica, pero no tanto la firma como lo que hizo después, María. ¿Qué hizo después de visitar el muro? Después de eso, el presidente lanzó un tweet, que es su primera fotografía tuiteada con mensaje en español. El mensaje dice, no más asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal a Estados Unidos. Nuevamente el presidente arremetiendo contra la comunidad inmigrante y como dice, estuvo en campaña ya, cumpliendo con su promesa de detener la inmigración y de cancelar definitivamente los asilos políticos, que es lo que ha estado luchando. Como imagen, los medios reportan que es quizás la primera que él comparte totalmente en una lengua que no es el inglés, algo que él defiende tanto, totalmente en español, no más falso asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal en Estados Unidos. Otro tuit fue algo que él repitió, pero luego de la conversación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el tuit, usted por supuesto también está en mundohispánico.com. Usted nos puede comentar sí. ¿Qué piensa eso, sobre queremos, este tuit? Queremos escuchar sus opiniones, van a tener varias publicaciones en nuestra página de Facebook en particular con esta imagen, porque queremos escuchar de toda nuestra comunidad qué sienten y qué opinan, ¿no? de este primer mensaje en español, digamos, que nos da el presidente a todos los hispanos, que a propósito ocurre sí. En el mes de la herencia hispana, ¿no? Claro. Qué forma de reconocer el aporte de los latinos y qué forma de reconocer lo que es la comunidad inmigrante en este país. Queremos, vamos a otros mensajes también. Queremos darles una gran noticia y es que Mundo Hispánico, como siempre, estamos buscando nuevas formas de llegar a nuestra audiencia, nuevas formas de estar más cerca de ustedes y de conectarnos más con todos esos seguidores que día a día se conectan con nosotros. Y es que a partir de esta semana Mundo Hispánico va a estar también en WhatsApp. Van a ver en estos momentos el número en pantalla, así que agreguen a sus teléfonos el 470-707-7215. Que es el número de Mundo Hispánico, donde van a poder conectarse directamente con nosotros, unirse a la red de Mundo Hispánico. Nosotros, para los latinos, el WhatsApp es el medio de comunicación número uno entre todos los que vivimos aquí en Estados Unidos y nuestras familias allá en Latinoamérica. Es la forma de conectarnos con casa
y sentimos que era momento de Mundo llegar a esa plataforma digital que tiene tantos seguidores y que es tan, tan apreciada por los latinos para poderles llevar las noticias al momento. Lo que comenzó hace 40 años como un periódico impreso por las calles de Atlanta en 2015, llegó a la internet a través de mundohispánico.com y luego debutó, por supuesto, en redes sociales como Facebook, como Instagram y como Twitter. Hoy podemos anunciar que a través del 470-707-7215 usted nos puede buscar en WhatsApp, usted puede unirse, que agregar el número a sus teléfonos, usted puede unirse al grupo de Mundo Hispánico, por donde recibirá todo tipo de información. O sea, va a ser un canal de distribución de noticias, pero también va a ser retroactivo, María. Así es, vamos a estar recibiendo contenido de que ustedes nos puedan mandar, fotografías, mensajes, y también les vamos a estar mandando información al momento en el que ocurren las noticias. Mundo Hispánico en su intento por llegar a la mayor cantidad de personas posibles con sus informaciones, pero también recibir de ustedes lo que esté sucediendo a su alrededor. Quiero aprovechar para leer otros comentarios. Ya nos están respondiendo nuestra pregunta de qué opinan acerca del mensaje del presidente. Erisis Romero dice, yo preocupado por la reelección. Mari dice, gracias a todos los que votaron por Trump. Justo Gopar dice, para Dios no existen muros ni fronteras. Dice también María Álvarez, en Dios todo mundo cae. Justo dice, es una estupidez más de Trump hacer este muro. Y Lisidro nos manda un saludo desde Puerto Vallarta. Gracias a todos por su mensaje y por mantenerse conectados con Mundos, ahora también en nuestra plataforma de WhatsApp. Hablando de muros y de hispanos y del mes de la hispanidad, ya está por las calles de Atlanta la edición impresa de Mundo Hispánico, 32 páginas con la información más reciente, que sabemos que usted le va a interesar y le va a ayudar en su vida. Ahí tenemos ya en pantalla nuestra portada con los principales tópicos. La celebración del mes de la hispanidad aquí en la ciudad de Atlanta, en Georgia, y hicimos una selección de aquellos latinos que han sido destacados, reconocidos en diversas áreas como los deportes, las artes y también la ciencia. En la página número 6 tenemos la crónica de nuestro periodista Mario Guevara, aquí la van a ver en pantalla, creo que Alfredo la va a colocar acá. Mario nos tiene una columna muy interesante esta semana y es de una experiencia que tuvo con la policía aquí del condado de Gwinnett, cuando un oficial se acercó a algunos niños para repartir helados y empezó a conversar con algunos adultos que estaban también por la zona llamándolos, hey, come here, y cuando llegaron a ellos les estaba dando como unas paletas, ¿no? Era una forma que estaba usando este departamento de policía para acercarse a la comunidad. Y un poco la conclusión del análisis, después de todo lo que está pasando en el condado de Gwinnett, donde están arrestando a personas sin licencia, donde trabajan con ICE y las personas que llegan a la cárcel pueden ser deportadas. La conclusión de Mario en esta crónica es que no importa cuánto acercamiento logres hacer, si hay cosas que impactan a nuestra comunidad como la detención por no licencia y la deportación inmediata por estar trabajando con un programa como el 287, es muy posible que la comunidad no te reciba bien. Claro. Aunque le traigas helados, aunque les traigas juguetes, es como que lo que hacen con una mano lo echan a perder con la otra, ¿no? Y eso es más o menos lo que cuenta Mario en su columna. Y también en esta edición, por supuesto, tenemos los temas dedicados a la farándula con el calendario de Atlanta, las noticias más actuales. Verónica Castro sigue siendo noticia luego de la supuesta boda hace muchos años. Pero también tenemos una sección dedicada a aquellos divorcios en la farándula hispana que han causado sensación. Usted puede verlo en la página número 12. Usted va a recordar cuando sucedió y un poco puede debatir con sus amistades. ¿Recuerdan cuando se divorció Lili Estefan? ¿Recuerda todo el lío que hubo entre Mayuri de Sousa y Julián Gil, que todavía sigue siendo un problema? Se sigue latente. Página 12, usted va a poder encontrar los divorcios que más sensación han causado. En la página 15 tenemos todos los eventos que se aproximan en los próximos días. Tendremos, que de hecho mañana, sí, tendremos aquí en Atlanta a Pepe Aguilar, que trae su show Jaripeo Sin Fronteras y que llega nada más y nada menos que con la queridísima Paquita, la del barrio. Así que todas las personas que vienen a Atlanta tendrán la oportunidad de disfrutar este gran evento, este gran jaripeo. Y también tenemos aquí pues eventos infantiles, tenemos otros conciertos, las celebraciones de herencia hispana y todo lo que usted necesita saber para divertirse con su familia en los próximos días. Por supuesto que traemos en la página 16 a nuestra quinceañera de la semana, Andrea Filomeno Martínez, que reside en Gainesville, aquí en Georgia. Nos hizo llegar amablemente el fotógrafo Mauricio Roque
la fotografía de esta niña que cumplió hermosa, los 15 años y lo celebró linda. Junto a sus padres, junto a sus amistades. Recuerde que a editorial@mundohispánico.com usted nos puede hacer llegar sus fotografías de 15, de bodas, de bautizos, y por supuesto van a salir siempre en Mundo Rostros cada semana, cada jueves. Hanoi, no nos podemos ir de aquí hoy sin hablar del tema caliente de esta edición, que está en la página número 20. Alfredo, quiero que me lo consigas para que podamos armar el debate aquí. Mira, yo me voy. No, no te puedes ir porque la pregunta es para ti. Sí. ¿Qué pasa si tu mujer no quiere sexo contigo? Olvídate del periódico, no leas nada. Dime tú, si de repente en un momento de tu relación tú dices, ajá, mi esposa no quiere tener sexo conmigo, ¿qué es lo primero que te imaginas? Ya, ¿qué que tiene un amante, es lo primero. Es lo primero, sí, tiene un amante. Como machistas, ¿sí? Uno siempre piensa, sí, que la culpa es de otro, ¿no? Claro. No soy yo, no soy el que está quizás provocando esta situación. Y enseguida pensamos, tiene un amante, se aburrió. Pero bueno, aquí estamos dando las causas. Claro. En la página número 20, las más probables. Para quitar ese mito que tiene, claro, en la cabeza de que es posible, no, es que tiene un amante. Pues resulta que no, señores. No solamente puede ser no un amante. Solamente. No solamente puede no ser solamente una causa, pero tal vez no. También puede ser el embarazo, también puede ser el aburrimiento. Mira, el sexo en las mujeres comienza en la cabeza. Sí. Y si la mujer está muy bien emocional, emocionalmente, va a estar bien para todo, incluyendo para el sexo. Y por eso los problemas ginecológicos, el duelo o las preocupaciones que tengan también la los menopausia puede afectar. La menopausia puede afectar. Hay muchísimas cosas físicas y mentales que pueden afectar a una mujer y que pueden hacer que no quiera tener sexo contigo. Pero todos los hombres se van derecho al, es que tiene un amante. Y no siempre es así. Con esta noticia también Leal. Puede buscarla, también puede compartir sus impresiones, y si es el caso, que lo lamentamos, por supuesto, usted puede identificar cuál de estas seis señales son las que están viviendo en su relación, que su mujer, cuando usted va a la cama, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que estén felices todas aquí y en todas quiere partes. Ver Netflix. Venga, muy bien. Pero antes de despedirnos, quiero mandar un saludo especial a unas mujeres espectaculares que estuvieron ayer con nosotros aquí en el estudio. Son las estudiantes de la Escuela de Maquillaje. Descarga de la Karina nueva Marelian, de que Mundo vinieron a celebrar aquí su graduación con nosotros en Mundo Hispánico. Fueron seis mujeres maravillosas que estuvieron compartiendo con nosotros, que aprendieron técnicas para empezar a ser ahora ellas estilistas y especializarse en maquillaje. Y en nuestra próxima edición, sí, la semana que viene, van a estar también un poco a qué se dedican, y esta foto también la van a poder encontrar en las páginas del periódico. Muchas felicidades a ellas por prepararse, por seguir adelante y por dar un paso más en sus vidas para sentirse más realizadas como mujeres. Las felicito a todas, le mandamos un beso gigante a Karina, Madelian y a todas las estudiantes que estuvieron ayer aquí con nosotros. Yo creo que con eso terminamos. Sí. Bueno, continúen informados. Recuerden, inundaciones en Texas, pendientes a nuestro reportero que va a estar cubriendo todo lo que sucede en el área en las próximas horas. Y pendientes también a mundohispánico.com con todas las informaciones y todas sus redes sociales. Y ahora WhatsApp. Si recuerden, tenemos nuevamente el número, WhatsApp, vamos a poner 470. Nuevamente en pantalla. Ahí viene, ya lo vamos. Colóquenlo en sus contactos, porque sí, es la única forma que nos van a poder conectar. 470-707-7215. Vamos a comenzar hoy con la campaña de mercadeo para darles este número. Van a poder unirse a través de Facebook, en nuestra plataforma, en todas las redes sociales. Vamos a estar compartiendo el número para que ustedes también sean parte de nosotros en WhatsApp a partir de ahora. Con esto nos despedimos, amigos. Los vemos la próxima semana con más noticias. No se olviden de visitar www.mundohispánico.com y nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo. Que estén bien. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad.